Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Muy buenas a todos, desde Hamnubis Gamer de Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo del Kingdom Come Deliverance, probándolo el día de lanzamiento. Vamos a comenzar una nueva partida, chicos. Espero que os haya gustado la intro. La verdad es que te mete muy bien en la parte de la historia, ¿no? En la que la época histórica en la que está reflejada, que es sobre el 1400 y poco, creo que era, algo así. Así que nada, le damos a comenzar partida, chicos. Y a ver cómo está el juego, porque no he visto absolutamente nada de gameplay ni nada. La primera parte del siglo XV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano, que había florecido durante el mandato del emperador Carlos IV. Ahora con su hijo Wenceslao, el indolente, bueno, es lo de antes, la dejadez del rey enfureció a la nobleza, así como su medio hermano el rey Sigismundo de Hungría, que decidió tomar medidas drásticas. Bueno, esto es lo que hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Que nos lo ha explicado más en profundidad, en realidad, que estas 3-4 líneas. Parece que gráficamente está... No sé si esto es gameplay o es cinemática, pero si esto es gameplay de verdad, que lo dudo, ¿vale? Lo dudo, os lo digo desde ya, lo dudo muchísimo que esto sea gameplay. Sería brutal. O sea, sería... Mira, esto ya es gameplay, esto sí. Escaliz plateada, 1403. Muy bien. Vale, deciros que tengo todos los gráficos al máximo. Absolutamente al máximo. Lo único que tengo un poquito bajado es la distancia de dibujado, por así decirlo. Que cuanto más lejos esté, si está muy, 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 extremadamente muy lejos, que no me saque las cosas en pantalla, por así decirlo, ¿vale? O sea, lo tenía a la mitad y lo he subido un poco, en plan rollo 3/4 la barrita, pero no la he puesto al máximo, vamos. El resto está totalmente al máximo. Oh, pues sí que era gameplay, ¿eh? Es que había un momento que ha salido como una imagen cuando ha empezado el campesino así con la mano, en plan de ir para acá, ir para acá. Me va a 60 frames estables, así que por ahora. Que no sé, como digo, no sé si esto es cinemática o ya cuenta como gameplay real. Pero bueno, tenía muchas ganas de probar este juego porque, no sé, un juego de rol en la Edad Media que no tenga rollo de magia y todo eso. Y el audio en teoría está bien, a lo mejor el juego está un pelín bajo, pero en teoría debería estar todo perfecto. Si veo que está un poquito bajo para el siguiente capítulo, lo subo. Lo subo un poquillo. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord.
Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Henry, get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. But don't worry, it wasn't that. I just scratched myself, is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Vale, este se supone que somos nosotros. Son ingleses, pero ingleses se nota muchísimo. O sea, es lógico porque estaba, esto es Inglaterra. Y, pero madre mía. Y me recuerda muchísimo el tono de voz a los típicos audios que te ponen en el colegio en un disc, en plan con CD para hacer ejercicios de audio y todo eso. Me recuerda muchísimo la voz, no sé por qué. Vale, pues por medio de las dos primeras opciones de este diálogo se pueden decidir las características predeterminadas del personaje. Si no son las deseadas, no hay que preocuparse. Todas las características se pueden desarrollar, son limitaciones. Estamos departiendo... Menuda facha... Vale, a ver. Por medio de las dos primeras opciones de este diálogo se puede decidir las características predeterminadas del personaje. Vale. Si quiero que sea fuerza, vitalidad, agilidad o diálogo. Venga, estuve bailando. Quiero que sea ágil, venga. Dancing? With Bianca. Ah, that's why you're tired. But you'll still have to work today. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. ¿Por qué me iban a interesar las espadas? Agilidad. Estuve con Bianca. Vitalidad. Si soy ágil y fuerte, lo tengo todo para la lucha, en realidad. Vitalidad es para la vida. Venga, vamos a coger vida, venga. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? Alright, alright. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Vale, objetivo iniciado, ir con tu padre. Mis amigos han estado aquí. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Ah, madre, para allá. Venga. Really? So where were you until the small hours last night? I was with Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Yeah, of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Vale, Venga, tengo hambre. I left some breakfast on the table. Help yourself.
Padre está enfadado conmigo. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Saratsik. He's not as young as he was. And you know how he's joined. Tío, ¿cómo se enrolla la madre para decir dos tonterías, tío? But he needs your help, Henry. No. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always has his knees. Madre mía, pesada, tío. Y ahora estoy cogiendo tirre y eso que acabo de empezar el juego. Llevo 10 minutos, tío. Pero es que para decirte, para contestarte una pregunta de mierda se tira 10 horas, tío. Ya está. No, menos mal que se acaba el diálogo porque, madre mía, la compañera. Vale. Para moverte a WSD, sprintar mayúsculas a izquierda. Saltar barra espaciadora y andar. Block mayúscula. Vale, chicos. Vale, gracias, compañera. Vamos a hacer una cosa un momento, chicos, que quiero ver una cosa de los ajustes, así que ahora vengo. Vale, chicos, ya está. Estaba cambiando unas cosas gráficas porque el juego no estaba de todo bien optimizado, ¿eh? Ya os lo aviso. O sea, no está mal optimizado, pero mira, si giro rápido, baja los FPS. Una burrada solo por hacer así. No sé exactamente por qué. Tengo una 1070, o sea, no debería ser problema del juego. O sea, problema mío, en teoría. Vale, pues vamos a comer algo porque doy por hecho que es por allí. Porque por ahí creo que está mi padre, exacto. Vamos a comer algo que es... Por ahí no es. Me parece que es aquí, en el salón, creo que me ha dicho mi madre. Y tiene un popping en el juego bastante importante, ¿eh? O sea, aparecen cosas de repente, tardan en cargar algunas cosas. Pero bueno. Vamos a ver, aquí es. Manzana. Manzana. Y manzana. Ah, que me tengo que sentar. Venga. Coger, no puedo coger. Pues vamos a ver. Manzana. Comemos. No me deja comerla. A ver. Ah, vale. Tengo que dejarlo pulsado, vale. Vale. Me levanto, venga. A ver, ¿qué hay por aquí? Panecillo. ¿Qué es eso? Es moneda, seguro. Vamos a comer el panecillo. Perfecto. ¿No puedo coger esto? No entiendo por qué. Ahí. Sopa de lentejas. Cojo. Panecillo. Cojo. Vale. Manzana. Y la otra manzana, venga. Y la última manzana. Ya está. Vamos a comer algo más. ¿Esto qué es? Tengo 4 ítems, vale. Salud 2. Vamos a coger el panecillo entonces. Y yo creo que la comida era aquí, ¿no? ¿Dónde estaba la comida? Energía 100. Saciedad 57. ¿Puedo saciarme más? A ver. ¿Se sube? 65, vale, sí, sí sube. Vale, me queda con saciedad 73. Que está bien, pero bueno. Comer del caldero. Soltar en el caldero. ¿Soltar qué? Vale, comemos del caldero, venga.
Vale, pues me parece que tenía que haber comido directamente de aquí y la otra comida me la he guardado. Vale, a ver. Vale, estamos investigando un poquito, ¿eh? No, no os pongáis nerviosos ahora, que el principio será lentillo. Así que nada, nos vamos para afuera. Y vamos a comer el último trozo de queso. Para tener saciedad. Ahí va, me he equivocado botón, perdón. Saciedad. Hostia, me quita energía. Ah, cuando subes más de 100 de la saciedad te quita energía. Pero también se está más torpe y pesada hasta que se digiere todo. Anda, vale. Vale, vamos con papá. Come here, I need your help. Vale, parece que se ha quedado ahí. Persuasión. A veces necesitas poder de persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hablas con la gente, normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. También puedes usar sencillamente el diálogo, pero se ve influenciado por la reputación que tengas en el momento de hablar con esa persona. En la Edad Media, la posición social era crucial, de forma que tu atuendo y tu aseo, además de tu reputación, puede suponer una gran diferencia en la forma en la que la gente te responde. Si tienes un aspecto peligroso, la gente temerá enfrentarse a ti y es más probable que te asignen misiones arriesgadas. Todo ello depende de tu fuerza y del efecto disuasorio de tus armas y equipos, pero también influyen otras cosas como las manchas de sangre de tu ropa. A veces puedes confiar en que el dinero le por ti, solo tienes que acordar una suma persuasiva o sobornar funciona igual que comprar. En casos especiales puedes probar cualquier otra habilidad de Henry como su equitación. Ay, vale. No solo importa la forma de persuadir, sino también la oferta en concreto, ya que a veces no basta solo decir en función de tus mejores características. Tienes que leer lo que Henry va a decir. Pero cada persona hay que tratarla de forma distinta. No intimidarás a un matón con facilidad y te vistas como te vistas, no será fácil que impresiones a los nobles. Por eso la habilidad de Henry no tiene un valor universal asignado sin más, sino que se comparan con las habilidades de su homólogo. En el juego, bajo los correspondientes iconos, puedes ver los valores de las distintas habilidades. Siempre puedes ver tus propias habilidades. Las habilidades de tu homólogo son visibles para ti si es alguien a quien conoces bien o si se te da bien escudriñar a las personas. Aprendes la ventaja empatía. Tu dinero, la cantidad que tienes que pagar. Nivel de diálogo total, nivel de carisma total, nivel de fuerza total. Y el guardia lo tiene ahí abajo. O sea, diálogo, carisma y fuerza, vale. Pero no solo es una cuestión de evaluar los atributos. El resultado depende enormemente de otros factores. Tu reputación con tu homólogo, si estás sucio o sangrando, todo eso es importante. Pero también significa que si no puedes resistirte a la ladina lengua de un comerciante, por ejemplo, quizás quieras antes envenenarlo un poco y así será más fácil de persuadir. O si alejas al guardia de sus enemigos, de sus amigos será más fácil de asustar. Vale. Lo siento, quería echar un vistazo por ahí. Bueno, pero es que tampoco. Venga, va. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy it back from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait.
Madre mía, compañero. La mayoría de las misiones se pueden completar de diferentes formas. La elocuencia ayuda a hacer amigos. Una persona que pasa inadvertida puede evitar los problemas y si no quieres andar con el enemigo, la violencia siempre puede ser una solución. Vale. A ver, quitamos esto. Inventario, jugador. Mira, tengo fuerza 1. Diálogo tengo más. Me he subido un poco. Vale. Doy por hecho que son esos escuditos, pero a ver cómo bajo por aquí tiene pinta, ¿no? Yo creo que sí. Vale. En el diario se puede encontrar toda la información sobre las misiones J. Por claridad también se indica en el mapa M. Así como la brújula de la parte superior de la pantalla. A ver. Vamos a abrir el mapa. Recoger los gavilanes. Cobrar la deuda. Comprar un saco de carbón. Comprar un saco de carbón. ¿Los dos son carbón? Comprar la cerveza. Vale, primero vamos a por la C, que es la deuda. Vamos a marcarla. Bueno, no es necesario. Vamos a quitar la marca. Vale. Es la C, vale. Vamos para la C. Que parece que es por aquí. A ver. A ver cómo se entra a la casa esta, tú. Aquí está. Vamos a recuperar el aire un poquito. Vale, hablamos con él. Queremos la pasta. God be with you, Kanesh. What do you want? Padre me envía por el dinero. Vale. Father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe Father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Podéis contar con una visita de padre. Joder, pero es que esto lo tengo fatal y esto también. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? Vaya, vaya. Well, I'll teach you then. Pelea. Tajo. Tajo, ataque fuerte y bajo con el arma gancho, pues golpe con la mano más fuerte y bajo. Ataque más rápido y con la mano directa. Tajo, ataque fuerte y bajo. Vale, F patada. Tap, fijar un oponente. Mayúscula, desbloquear. Bloquear, eleva y sujeta con fuerza el arma para defender. Elige la dirección de ataque con... Arriba, abajo, izquierda, derecha. No puedes atacar desde una dirección agrisada. Resistencia y salud. O sea, tengo que hacer tap para fijar el oponente. Y vale. Adiós, vaya hostia, me has dado tú. No sé cómo se esquiva, en verdad, ¿eh? ¿Qué dices tú? Vaya rodillazo me ha dado. Me está sacudiendo, me está sacudiendo. A ver, con cuidado. Pégale. Vale. A ver. Tú, vaya golpe me ha dado. ¿En serio, tío? A ver, vamos a ver.
I'll kill you. I'll bloody kill you. A ver. Vale. Le deja la cara mal. Madre mía, compañero. A ver. Vale, bien. Espérate que al final me revienta, tú. Madre mía, tú las peleas aquí, ¿cómo, cuánto duran? Madre, vaya rodillazo en la boca, tú. Vale. ¡No! ¡No! ¡Ay, madre mía! Tío, ¿cómo se cubre? Vamos a ver. Bien. Ahora, dale. Pues se le he dado, ¿por qué no le ha hecho nada? Ah, me ha agarrado, tío. ¡Oh, qué buena! Dale. Yo soy mazo noob, ¿eh? Madre mía, tú. Pero si le he dado, compañero. Vaya mierda de combate, tío. Pero tal cual. A ver, vamos a ver si podemos encontrar algo aquí. Es este el hombre, ¿no? A ver si consigo que me dé las herramientas, tío, sin tener que buscar yo a Fritz, ese hombre. Es raro, que no sé quién narices es y no quiero estar buscando por todo el maldito pueblo. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Que como me jode que me amenacen, tío. Stop, hear me? Stop and give up. Hablar. Continuar el combate, venga. You're dead. A pox on you. No. Vale, ya está el combate, venga. Oh, tío. Vale, bien.
Hay un guardia, ¿eh? Hay un guardia mirando. Vale, vale, vamos, vamos. Joder, tío, es que soy muy malo peleando, tío. No le sueltes. No, tío. No, tío, no sé, que no sé cómo se lucha, tío. Estoy súper... ¡Eh! ¿Que le he matado? Le saqueo, venga. Robo esto. Robo esto. Vamos a coger el cuerpo. La F, la F. Pensé que ponía E. Vale. No puedo correr. Le dejamos caer aquí. Perfecto. Vamos a abrir esto, que yo creo que tengo la llave. Desbloquear, venga. Ahí estamos. Perfecto, sí señor. Vamos a hablar con padre y luego con madre para que me dé, para que me cure las heridas que tengo. Porque madre mía, compañero, la pelea. 10 años hasta que le he conseguido pegar un par de puñetazos. A ver. Venga, a ver. Tengo todo lo de Kunes. Kunes didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt. Took meaning he gave them to you, or took meaning stole? If he didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. Vale. Vamos a por el resto. A ver si nos damos un poquito de prisa, que tarda muchísimo en hacer las cosas. E imagino que dará un poco igual a cuál vaya ahora, ¿no? A ver. Esto es para coger los gavilanes. Ve con madre. Bueno, no he ido con madre. Tenía que ir con madre. Vamos a comprar el carbón, venga. Es la A y la B. ¿Qué ha pasado? Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Damn. Ah, ¿me ha pagado ahora o qué mo? Vale, ave. Hablamos. A ver, que no tenemos que comprar carbón. Vamos a ver. Ay, por Dios. Dios, las pantallas de carga, tío. Qué rabia, ¿eh? Venga, que solo voy a hablar con una persona, por Dios. Venga. Carbón. Necesitaba 10. Vale, chicos, ha habido un pequeño corte. Simplemente lo que he hecho ha sido comprar carbón, ¿vale? Y ahora vamos a dar unas clases de batalla, de guerra, según él. That mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Whereas weapons, there's death.
question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Vamos. Yeah. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Vale, pues vamos a antes de hacer el resto de tareas. No sé si se podrá hacer o tengo que ir ya. A ver, un momento. Comprar cerveza en la taberna. Misiones secundarias. Vale. Si voy a la taberna, la E. La E, ¿dónde está? La E. Vale, este está todavía andando. Yo creo que me da tiempo a ir a la taberna un momento. ¿Qué ha pasado? He entrado a la taberna, ¿no? Bueno, no he entrado a la taberna en teoría todavía. Vale, es una cinemática. Had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their diets even. German counts, traitors. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. So what's going on here? Deutsche spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with it. Rosenberg and his cabal. Sir Ratzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too, I Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parlor manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But, doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Vale. Ha ido un poco mal la cinemática, porque me iba a 20 FPS. O sea, el juego muy bien optimizado no estaba, no está a día de hoy, de fecha de salida. Me imagino que poco a poco irán sacando parches y tal, pero bueno. Así que ya se confirma que lo del principio era una cinemática. Vamos a ver qué es lo que hacemos, porque he activado una misión, la de esgrima. Tengo activada la de la mierda ahora mismo. Tengo que hacer lo de la taberna, llevarle la cerveza, llevarle el carbón que lo he comprado. Lo haré. Oh, well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun.
Let's go. Venga, vamos. Por ahí está el hombre de la esgrima, que es la B. Buah, tengo sangre en la cara, me tengo que lavar. Vale, hablemos del plan de ataque, chicos. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Pues muy bien. Vamos para allá. A ver. ¿Dónde está la esposa de Tudesco, tío? A ver, vamos a abrir el mapa. Hacer que la esposa de Tudesco se vaya. Está aquí. Ah, vale, está. Es la casa esta, vale, vale. Pensaba que era la otra. Hablar, vamos a ver. What do you want, lad? Vuestro mal. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought. God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Vale. Ha sido un trabajo sencillo. Volver para vengarse de Tudesco. Vale. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Duchess! You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Hola, tú. Toda la cara. Fucker! I'll make you pay for that. Vale, pelea, pelea, chavales. A ver. Tío. ¿Por qué vienen todos a por mí? Vale, bien, 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 bien. ¡El alguacil, el alguacil! ¡Agua, agua, agua! ¡Corred, corred! Vale, bien, bien, bien. Ya está, ya está, ya está. What the hell?
Vale, perfecto, chicos. Vale. Ya está, ¿no? ¿No? ¿A dónde hay que ir? Vale, ya está, ¿no? O tenemos que ir a algún punto en... A ver. Taberna... Reunirse con los muchachos en donde... Aquí. Es la A. Vale, pues vamos a la A directamente y ya está. A lo mejor ellos tengo que esperarles igualmente a que vengan, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir rápido porque... No tengo tiempo. O sea... Tengo que hacer muchas cosas, soy una persona muy atareada. ¿No vienen? Ah, es que por aquí no es. Vaya por Dios. Ay. Voy, venga, vamos, vamos, vamos. Me estoy cansando. Vamos. Es por aquí, es por allá. Es ahí enfrente. Vale, es aquí. Estamos en el punto. Madre mía, el lagazo que me ha dado al girar la cámara. Compañero. Venga, chicos. Sí. Venga, hablemos. A ver, vamos a ver. Venga, compañero, carga rápido. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the beach. Vale. Es una suerte que Johanka nos avisara. Buen trabajo en casa. No sé quién es Johanka. Good thing Johanka warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised she didn't call the catchpole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him, too. Shut up, you idiot. Venga, buen trabajo, anyway, chicos. Nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. Vale, chicos, sé que no he terminado la misión de mi padre, pero se está alargando muchísimo por la pelea el capítulo, así que lo vamos a dejar aquí. Bueno, está interesante el juego, pero bueno, la pelea tengo que aprender todavía a pelear, obviamente, y está un poco mal optimizado el juego. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, manito arriba, like, suscribiros al canal para seguir esta serie, porque vamos, voy a seguir subiéndola, y el mod del Juego de Tronos también lo voy a subir. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.